Esta tarde la capital hondureña fue azotada con un fuerte torrencial que dejó pérdidas económicas luego de reportar autos deteriorados, caída de árboles, ríos desbordados y gigantescas vallas publicitarias y rótulos caídos producto de los fuertes vientos. Entre los más afectados se reporta este negocio de pollos ubicado al sur de Tegucigalpa. Asumimos que este tipo de, de estructuras no tienen ninguna supervisión de parte de las autoridades. Correspondientes. Los empleados cuentan cómo vivieron esta terrible historia. Luego de que él entró, eh, se vino el techo encima. Nosotros lo que hicimos fue meter nuestros hijos debajo de nosotros. Y de ahí el muchacho lo vimos que salió herido. Él sí salió herido. La capital no solo fue afectada con fuertes lluvias, sino que además la presencia de granizo que también suma pérdidas económicas.